hola amigos de youtube pues les traigo el tema acerca de pues estás soltero no pasa nada amigo porque estés soltero si andas buscando en plataformas o en plataformas como esta la neta no está muy peligroso además de que muchos youtubers dicen que esta aplicación Solo te da vuelta nomás estar viendo fotos de imágenes bonitas para ver tu reacción que tienes con estas fotos supuestamente. Pero yo alguna vez le instalé. Alguna vez la instalé hace mucho cuando no tenía fama. Cuando todavía no, no era famoso. Porque estuve buscando pareja. Por Facebook. Cuando existían los grupos apenas. Ahora que existe esa parte de. de para la comunidad de solteros. Pues yo ya no tengo Facebook desde el 2007 y vivo muy feliz amigos. Ya no tengo nada en que distraerme en el Facebook. Bueno, a menos en mi canal. Da, trayéndoles contenido para entretenerlos y distraerlos de la rutina diaria. Pues, miren, también existen salas de chat para solteros también, miren. Ok, amigos. Um... Hay chat. Chat friend, Pero pues son chats que no son serios. No puedes mandar fotos ni nada. Por pura casualidad encontré una vez un chat en el que entro. Que también hay una versión para mayores de edad, ¿no? Pero mucha gente no confía en estos porque pues tal vez puedan acceder a tu información fácil. Pero pues si se quieren entretener en estas clase de chat sin registro pues sería mejor que en la aplicación porque pues se te instala la aplicación y le das permisos de varias cosas y en cambio esta estas sitios de de chats gratis, gratuitos sin registro este también te puedes registrar no este puedes encontrar personas que no sean muy serias pues y la mayoría mienten que son mujeres y todo eso. O que pues que vas a salir con ellas. Y la verdad que no sales con ninguna. Y pues. Otros dicen que la aplicación de Facebook que te recomienda estar eh, para encontrar pareja. Ok, también. Supuestamente puedes buscar pareja por por Facebook. Supuestamente en esta parte. Pero, pues, amigos, yo les digo. Yo estuve buscando pareja por mucho tiempo en la vida real. Y en aplicaciones y, y, y en grupos de Facebook y todo eso. Eh, es un verdadero fiasco. No hay como conocer a una persona en, en vivo y en directo. En la realidad. Que no sea. Que no sea. Este, de forma virtual. Porque eso no sirve, amigos. No vas a besar al monitor para haciéndote creer que estás besando a la chica. Siendo que esa chica puede tener novio en la vida real. Y este... Porque amor a distancia es amor de perder. Si es lo que me entienden, no. Y este... No se pierden de nada, amigos. Este, todo llega en su tiempo. A mí tengo años que me dicen, ya te llegará. Ya estoy harto de escuchar las mismas estupideces y sandeces. Este, y terquedades de la gente, ya te llegará. ¿Saben qué? Pues llega un momento que empiezas a importarte tú solo. Primero debes de quererte a ti mismo y a tu familia, antes de que a una extraña desconocida. Porque una extraña te puede engañar. Les voy a decir los defectos de las mujeres. Miren, cuando ellas andan desangronas, que andan con la regla de medir, este, se portan bien pesadas. Les digo porque tengo familiares, mujeres que son insoportables cuando andan en esos días oscuros y grises. Si es que me entienden, al buen entendedor, pocas palabras. Por eso estoy haciendo este podcast, este, con pocas palabras nos vamos a entender porque YouTube te sanciona y te bloquea las palabras, te las censura, pues se tapan. Eh, voy a tratar de hablar de la forma más elegante posible y, y pues a ver cómo sale. No te pierdes de nada, amigo, por estar soltero. Tú puedes ir a contratar una mujer. Si no sabías, te doy el tip. Y si no sabías, pues te doy a conocer. Tú puedes ir a contratar una mujer cuando tú quieras. Si una mujer... Claro que lo que vas a buscar una mujer es para un día estar con ella, ¿no? Para estar en la intimidad. Ok. Eh, eso es lo importante para ti o tener una compañera de vida, ¿no? Pero a estas alturas está muy difícil por el FEM, guión diagonal mismo que tienen las mujeres y que quieren a un hombre, este, que esté por arriba de los estándares, que tenga carrera, que tenga un montón de cosas, dinero, mansiones, Ferraris. Ya le ya había hecho este podcast para el que no lo haya escuchado en un video pasado. Ok. Eh, muchas veces. La chica que nos convenía. Por estar distraídos. En la, eh, viendo a la chica más hermosa. Que ni siquiera te pela. Ya sea en la secundaria o en la, en la preparatoria. Tú dejaste de ir a esta chica. Y estas chicas son las que realmente valían la pena. A lo mejor en ese momento no te llamaba la atención o se te hacía bonita, pero tu propia amiga siempre estuvo ahí. Porque cuando le gustas a una chica, la chica va a estar para ti. Tú le intentas hablar y las persigues y ni siquiera te pelan y ellas enamoradas de otro tipo. Y este... Por ejemplo, en mi caso me pasó que dejé pasar a dos chicas que tal vez ahora estuvieran conmigo porque sé que tienen años de casadas con las mismas personas. No, como tres veces me pasó. Que rechacé a las chicas que sí valían la pena por querer andar con las chicas que no, que ni siquiera me pelaban. Sí, que ni siquiera me pelaban. Y las chicas que estaban para mí, que realmente les gustaban. Que hasta me tiran indirectas y yo no las entendía en ese entonces porque hay momentos de la vida que está tan distraído uno que ni siquiera entiende, está tan pensativo uno en sus ideas y no entiende las indirectas de las chicas porque no son muy directas pues pues no te quieren decir este directamente no quieren eh, soltar el lazo de una sola pues no quieren matarse solas pues y este porque tienen miedo que las vaya a rechazar uno porque saben como ellas son nuestras confidentes tienen miedo de que las vayamos a rechazar nosotros y sorpresa mi amigo, cuando entras en la realidad, ¿qué dices tú? Yo tenía una amiga que hacía todo por mí, que estaba para mí. Y las chicas de las que tú estabas enamorado nunca te hicieron caso, se alejaban, incluso te tacharon de acusador íntimo. Y pues, cuando ya abriste los ojos y que ya andas buscando a la chica que realmente valía la pena en tu vida, tu amiga que estuvo para ti, que es... Te diste cuenta, ah, estaba enamorada. Cuando ya maduras realmente que esa chica estaba enamorada de ti, ya es demasiado tarde porque ella ya está en otro país, en otro estado donde tú no sabes, le perdiste la pista porque pues cambió de número de teléfono o nunca te dio su número de teléfono porque pues tenía la confianza de que siempre iba a estar para ti a tu lado. Y cuando la buscas por redes sociales y que tardas muchos años en encontrarla, te das cuenta que está casada. Mi amigo, y empiezas a, a sufrir a pensando, miras y te dicen sus amistades, cuando logras encontrarla, porque siempre va a haber una persona que conozca a una persona que conozca a una persona que conozca, que la conozca a ella. Siempre vas a limitar tus opciones a tres, cinco opciones. Siempre va a haber una persona que conozcas, que conozca a alguien, que la conozca, que conozca a la... Hasta que llegues, es una escalerita, la verdad, porque... Fue la única forma en que logré encontrar una chica que duré 20 años encontrarla. Y le mandé mensaje y ya no me respondió. Y luego miré en su perfil que estaba casada. Cuando al fin la logré encontrar, tenía la esperanza en Dios de que estuviera soltera y no. Tamaño fiasco que me llevé. Una de tantas que. que este. que sí valían la pena estar con uno. Y mira los años que. y preguntas cuántos años tiene casada. Casada con ese chico con el que está casada actualmente, te das cuenta, uh, esa chica era valiosa porque ninguna chica ahora dura mucho, tanto porque falta el dinero, por enfermedad, se alejan luego, luego, por cualquier pelea ridícula y estúpida, se alejan de uno. Las chicas ahora buscan cualquier pretexto para irse con otros tipos bien fácilmente, o si no eres el chico a dinero, te dejan luego, luego. Por diversas X razón te, te dejan las chicas ahora muy rápido. No era como nuestros abuelos que duraron como 100 años juntos este, hasta que la muerte los separe, como dicen en los votos matrimoniales. Y pues, realmente estamos solos porque queremos, amigos. Eh, dedícate a, a ti mismo, deja de estar en la depresión, deja de estar triste, amigo. La verdad que porque yo he pasado por momentos difíciles. Que te valga, que digan si eres este inclusivo. <laughs> o sea, si lo que quieren entenderme, pues al buen entendedor, pocas palabras, amigos. Este. Pues en mi tiempo de soltero he visto cómo amigos y conocidos engañan a sus parejas. Y nosotros que quisiéramos ser mujeriegos y estar con una y con otra, este. No nos pelan, nos rechazan. Y tal vez, pues. Eh, por muchas razones. Puede ser que estás soltero 1, ¿no? Es por decisión propia, ¿no? Que el destino, que si Dios, que si tu actitud, que si la actitud de las mujeres de ahora. Que si el interés. Este. Si. que buscan al más guapo, el que tenga más propiedades. Con más cosas materiales. Realmente, en ninguna cosa nos pertenece. Porque si estamos hoy y mañana no estamos las cosas no eran nuestras solo nuestra alma nos pertenece pero por las chicas de ahora pues quieren que que el hombre en que tengan carreras ellas quieren que uno las mantenga y digo yo para qué les sirven tener carrera si si quieren no quieren mover las manos por ellas mismas parece como si estuvieran en silla de ruedas que quieren que una la, las cargue y que haga uno todo por ellas no chulas ellas deben de hacer sus cositas también. Deben de valerse por sí mismas. No deben de esperar que el hombre también tenga los mismos recursos que ella. Este, por eso muchas chinas están solteras porque esperan a que el hombre tenga más que ellas para poderse. Pues no, ninguno va a llegar a cubrir sus estándares. Igual en México, también aquí donde estoy, donde radico yo. Las mujeres son muy ridículas, tienen unos estándares muy ridículos y perdónenme, estoy generalizando realmente. La verdad, tienen unos estándares muy ridículos ahora actualmente las chicas. Realmente en vez de pensar, cuando ya tienen los 30 y lo superan, se dan cuenta que están solas. Estuvieron solas y en vez de haber formado una familia a tiempo, se dedicaron a, a sus estudios, a, a otras cosas. Y cuando realmente ya abren los ojos que se dedicaron mucho tiempo a ellas solas. También, eso es ser egoísta. Este, dedicarse mucho tiempo a ellas y que ya se sienten realizadas por su carrera y que ya lograron todas sus metas. Pff, no han logrado todas sus metas porque les falta la meta de ser madres, de tener una pareja, sentir lo que es el amor. Ahí es cuando llega el sentimiento de estas chicas uh, contra la sociedad de que se sienten solas. Realmente, y hay chicas bonitas y atractivas, pero el fem, como les vengo diciendo, diagonal guión, este, bajo arroba, mismo, este, las está dejando solas, solo por ser sangronas con los hombres ahora actualmente, ese empoderamiento que tienen, las está dejando abandonadas, los hombres ya no queremos voltear a ver a las mujeres por... Esa forma tan, tan extrema de, de ser de ahora de las mujeres. Este, queriendo que uno tenga todo este cubierto en la vida. Para que nomás ellas lleguen facilito. Yo digo que si tienen manos, ellas también pueden trabajar. En tengan carrera o no. Este, quieren sentirse grandiosos y pisotear al, al hombre. Y digo yo, pues. Estamos en una época en que las mujeres ya no son tan sencillas como antes. Antes las mujeres este se fijaban en el hombre trabajador, pero las que tenían la peor parte eran las mujeres que estaban con hacendados ricos que las obligaban a casarse con los hombres más ricos y que no los amaran. Ahora tienen la libertad de escoger al quien sean y ya no importan los las categorías sociales, este de que si tú eres más rica que yo, si tú eres más rico que yo. Este eh, por, sí, pues les digo que ya no importan las clases sociales ahora, actualmente, pero de todos modos, si se sigue en lo mismo, porque fueron adoctrinadas por sus madres. Por una cuestión estúpida para mí. De, de que querer a lo mejor, supuestamente, ellas. Y siempre he visto muchas mujeres fracasar. y traer hijos de otros hombres y ir arrastrando sus problemas por culpa de escoger mal por sus padres, vienen cargando una herida emocional. Que a mí me han querido achacar alguna herida emocional que por parte de mis padres, pues no, están equivocados. Este las mujeres son las que mayormente traen problemas emocionales por vivir en una este familia disfuncional y quieren replicar las formas que de vida que miraron en sus familiares y pues para mí estamos muy mal ahora las eh, actualmente las mujeres están muy mal para mí que levanten las manos las chicas que no piensan así de ser una mujer tradicional valiosa una mujer de valor no de alto valor porque las mujeres de alto valor se sienten la gran la gran pompi se sienten no tocadas por dios si fueran perfectas por ejemplo yo estoy esquivando una chica que me llama la atención. Me llama mucho la atención. Pero es bien sangrona esta chica. Bien sangrona. Y espero que nunca le haga caso a nadie para que se le quite a esta chica. Y la evado. Porque... La verdad. Yo no puedo perder mi tiempo en una chica tan sangrona como esta. Ni siquiera es valiosa. Se cree de oro esta chica. Y este... Porque tiene su carrera. Vayan a saber. Porque yo no puedo creer rumores que diga la gente se siente no tocada por Dios, se siente como perfecta. Mira, mija, comes y haces del baño. Si fueras perfecta, fueras un ángel, reluciente, no ocuparas trabajar, no ocuparas estudiar, no ocuparas papel del baño. <laughs> sí, tu belleza no te sirve de nada, no te puede servir de nada porque pues estás vacía. Dime, ¿quién se ha fijado en ti por tus sentimientos, no por tu físico? porque eres atractiva, la verdad. Y tienes buen cuerpo y todo. Y tienes bonita carita, pero la verdad que eres oscura, eres amargada, eres sangrona. No tienes chiste, mija, no tienes no tienes chiste, chula. Porque eres sangrona, a menos que cambies esa actitud. ¿Qué te crees más que Dios o qué? La verdad yo no puedo soportar ver una persona que se siente acá, la que puede pisotear a todo el mundo, que porque se siente grandiosa, que eres la Virgen de Guadalupe o okay? qué chingados o okay? qué. Pues con esto termino este podcast, amigos, este el día de hoy. No te pierdes de nada. Las mujeres son a veces muy insoportables. Es raro encontrar una chica que ande en sus días sangrones. Oscuros y grises que andan con la cinta y, y la regla de medir, que no se comporte así. Hay chicas que se aguantan y toleran porque saben que nosotros no tenemos la culpa de sus problemas. Sí, pues las mujeres sufren más achaques que los hombres y entran en la menopausia. Tienes que aguantar su genio y todo eso. No te pierdes de nada, amigo. Tú sigues soltero. Tú puedes contratar o conocer chicas fáciles en otra parte en bares y todo eso pero ten cuidado con las chicas que andan de goteras suerte amigos siéntanse unos hombres valiosos no estés deprimido tú importa ti mismo empieza a salir empieza a hacer ejercicio empieza a, a comer este cómo se llama de esos de esas cosas para hacer ejercicio esos esas proteínas que te van a ayudar, este. Pero escoge unas. Unas proteínas buenas para, para tu salud. No cualquier cosa que te pueda hacer daño. Para generar buena grasa muscular y todo eso. Este. Tú impórtate a ti mismo, aunque parezcas egoísta. E incluso también les digo: yo ya no le doy el asiento a ninguna chica. Ni bonita, nomás a las chicas que están embarazadas a las mujeres de a los adultos mayores o a las mujeres de ya de la tercera edad en que me vayan pegando con la rodilla las chicas que porque no les doy el asiento que vayan tirando indirectas yo ya no soy caballeroso con ninguna chica porque ya no se lo merecen la verdad me hartan las chicas la forma de pensar de ahora de las de las mujeres de ahora que se creen de alto valor la verdad que no son más que Dios, ¿eh? Si fueran perfectas, fueran unas diosas o unos ángeles perfectos que convertirían en todo en oro y no necesitarían papel para ir al baño. <laughs> La neta. Son igual que uno, son seres humanos que tienen carne, huesos, ojos, piernas, manos. No, no son diferentes a uno nomás porque tienen carrera, pero no tienen dinero, son vacías y este, y por ese fem, este, eh, que las tienen adoctrinadas con eso, pues sigan en eso y quédense solteras y solas hasta los cien años.